discuto en el grupo político del partido varios temas, como es lo tradicional. Y el primero tiene que ver con el hecho de que hoy, 22 de junio del 2015, se cumplen 189 años de la instalación del Congreso Anfitriónico de Panamá. Congreso Anfitriónico convocado por el libertador Simón Bolívar con el objeto de lograr la creación de una unión de naciones, de una confederación de repúblicas soberanas en el continente latinoamericano, ideario bolivariano que sigue vigente y que como nunca en estos tiempos, desde el momento de la llegada del presidente Hugo Chávez a la presidencia de la República, se ha impulsado este proyecto de unidad, de integración, de alianza estratégica de los pueblos y gobiernos del continente latinoamericano y caribeño. Y antes del comandante Chávez ser presidente de la República, nosotros contamos con adalides en el seno del Partido Comunista de Venezuela, que durante toda su vida militaron en el partido, pero también lucharon por hacer efectivo el pensamiento bolivariano, por difundirlo, por construir mecanismos para que se expresara en lo concreto. Entre ellos, resalta al camarada Pedro Ortega Díaz, quien dedicó parte de su esfuerzo político y social a lograr que el 22 de junio fuese declarado Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña. Entonces, hoy, 22 de junio, es Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña en homenaje al Congreso Anfitriónico de Panamá, y nosotros también señalamos como un hecho importante el que un cuadro del Partido Comunista de Venezuela, Pedro Ortega Díaz, quien le celebramos en diciembre del 2014, ¿no? Sí. Del 2014, le celebramos su centenario. Es importante señalar que esta celebración no solamente la referenciamos en el Partido Comunista a los acontecimientos de aquellos tiempos, de hace 189 años, sino que tienen plena vigencia, como ya lo indicamos, que es parte del planteamiento que impulsa el proceso político y social bolivariano, liderado por el presidente Hugo Chávez y hoy que tiene continuidad con el presidente Nicolás Maduro, que se expresa en conquistas concretas como la UNASUR, como la CELAT, como la ALBA, como la Televisora del Sur, como la Radio del Sur, como el Banco del Sur, conjunto de instrumentos que se han venido construyendo en función de hacer efectiva la integración y la unidad de América Latina y el Caribe, como parte del proceso de liberación de nuestro continente frente a la dominación de los distintos imperialismos. O de las distintas potencias imperialistas, para ser más exacto. En particular, el imperialismo norteamericano. Y es precisamente ese esfuerzo de construcción concreta que se ha venido dando en la última década y media, una de las razones por las cuales hay una política agresiva del imperialismo norteamericano y del imperialismo europeo contra Venezuela. Porque en la misma medida que se profundice el proceso nacional liberador de carácter continental, que se construyan los instrumentos de unidad y de integración, que se conquiste soberanía para nuestro continente, para sus países, repúblicas y naciones, en esa misma medida se debilita el papel del imperialismo en el continente latinoamericano. En esa misma medida se le dificulta el imperialismo a sus corporaciones transnacionales el ejercicio de la explotación de nuestros pueblos y de sus riquezas. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales no debemos perderlos de vista
continúa la ofensiva contra Venezuela. Y se desarrolla también la ofensiva, o más bien la agresión, como la hemos denominado nosotros, continúa la agresión contra Venezuela y continúa la agresión y se desata la agresión contra Ecuador. Todo lo que sucede también hoy con relación al gobierno de Argentina, incluso con todas sus situaciones particulares, Brasil y Argentina. O sea, hay una acción general del imperialismo contra los procesos de construcción de soberanía, independientemente de la profundidad de esos procesos que se están dando en el continente latinoamericano.